hay algo que tiene que ver con mi baile en el comienzo. One, two, que cambió un poco la historia del tango. Final. Que tiene que ver con que el ritmo. Yo no era un gran bailarín. Yo sabía hacer el básico, un par de ochos, un giro, una sacada, un gancho. Nada más. No era muy atractivo el baile en sí, pero era atractivo que era música, era rítmico. Entonces pienso que esas cosas me digamos, atrayeron la atención de Gustavo y Fabián. O sea que fueron 3 años que yo fui por todas las milongas de Buenos Aires, sin maestros y todo lo que era tango en ese momento, antes de encontrar a Gustavo. Cuando lo encontré a Gustavo, bueno, seguí el camino de Gustavo, ¿no? Y ahí fue como que se enganchó como una relación a través del baile bastante fuerte. O sea, para mí Gustavo me cambió el baile, me cambió la cabeza, me cambió la vida, ¿no? Era todos los días en Cochabamba, bailando, bailando, pensando, investigando, bailando, pensando, investigando, probando. Nosotros queríamos hacer crecer el tango, no cerrarlo. Entonces queríamos dar. Siempre dimos la información. Pero digamos que a partir de ese punto que nos juntamos, todo cambió. O sea, yo creo que el tango en el mundo cambió a partir de ese punto. Yo comencé a bailar tango en el año 93. Fue para la época que se filmó la película La Elección de Tango. Me abrió el panorama del baile de una manera, pero nunca imaginé que iba a ser así. Tango es una música que pega directamente. Y para mí, cuando yo escucho ciertos tangos, me vienen un montón de imágenes y a mí me recuerda toda. Es como que me transporta a un momento donde vivir en la capital. Todo ese tango alrededor. Que no tiene que ver con la música solamente, sino con el entorno, o sea, porque puede ser cosas que yo recuerdo de mi infancia. Y que tienen que ver con el barrio. Tipo que atiende el bar o el taxista o el tipo que vendía las monedas en el subte. O sea, para mí todo eso es tango. Yo no tengo sensaciones por sí, o sea, las imágenes me traen las sensaciones. Tango tiene que ver, tiene muy humano. Muy humano. No es solamente un baile social o de performance, es la vida. We were very, very in the top moment, no? The tango nuevo, no? These stupid things. Yeah, in the moment I felt that more when I was dancing with Chicho, probably I felt
was kind of exploding, and more people wanted to dance in that way, and were going around in the world, and was a lot of people like crazy with this, and it was very strange. I never looking for that place, never. The people put me in that place. It's just like there is a window and everybody's looking at that window. You can put your face there or not, you know? And if you put your face there, it's like, wow, you feel like you are the face of the picture, you know? But what you are is different of this. It's another thing. Nobody likes me in Buenos Aires, 98. I felt very bad that moment. No, everyone, I know, you're dance tango. When I came back from Paris, Chicho. No? It's stupid. Because they believe I'm famous away. So they had to respect me. For me, it's the same. Sí, estoy en una relación con Juana, con mi compañera. 3 o 4 años, pienso. Up and here. Is it difficult being in a relationship? Yes. ¿Sí? Espera. La comunicación es lo más importante en el tango. Poder dar, recibir, sin tener presión o sin tener ego, estar disponible y volver a dar y volver a recibir, eso no es tan fácil de encontrar. Y con Juana tenemos esa comunicación. Pero en realidad cuando hay mucho amor y mucho cariño, no hay nada que sea más fuerte. Perform, we improvise. So for me, the improvisation, I think, is a more spontaneous moment and feelings. I don't know what is next. We did already what we can. So now I think it's the moment for other people. I remember one time sitting in front of Gustavo in one bar, in Callao y Corrientes. We were with all this information, thinking how to dance better, how to create new movements, how to feel more dynamics. And we were only 3 persons in the world thinking that. We were happy to discover new things, but then you don't know what to do with all the things. So in one way, we were very depressed at the same time. And with tears in the eyes, he told me, what we gonna do now? And say, I don't know. Today, after more than 10 years, this is the answer. Because all the dancers in the world who are dancing tango are dancing what we discovered at that time. Everyone. Because we changed the tango.